El Estado es un concepto que no todos conocen o tienen claro. Su definición, según un extracto de lo que aparece en la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, señala que es un concepto político referido a una forma de organización social que cuenta con instituciones soberanas que regulan la vida de una cierta comunidad de individuos en el marco de un territorio-nación. Hoy en Chile nos regimos por un Estado democrático, constitucional y con división de poderes. Pero, ¿cuáles son los poderes del Estado? Salimos a consultarle a nuestra comunidad. Veamos algunas de sus respuestas. ¿Sabe usted cuáles son los poderes del Estado? Tengo entendido el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. Sí, el ejecutivo, legislativo y judicial. El legislativo, ejecutivo y me queda el último, es el... Se me olvidó. ¿Sabe usted cuál es la función del poder ejecutivo? Tengo entendido que el poder ejecutivo es el que ayuda a tomar decisiones del poder legislativo. Sí, es lo que tengo entendido. Ahí sí que me pillo. Sí, señor. Ejecutar leyes para el país. Todo lo que te corresponda a ejercer el poder, el gobierno. Como pudimos ver, las respuestas son variadas, pero lo cierto es que el Estado chileno está compuesto de tres poderes independientes. El Ejecutivo, encabezado por el Presidente de la República como jefe de Estado y jefe de gobierno. El Legislativo, este poder del Estado lo ejerce el Congreso Nacional, integrado por el Senado de la República y la Cámara de Diputados. Y el Poder Judicial, poder del Estado que tiene como misión esencial administrar justicia. A pesar de ser poderes autónomos, todos ellos conforman el Estado. Al ser tan importantes, más adelante analizaremos en profundidad cada uno de ellos. Es importante también dejar en claro dos conceptos: forma de Estado y forma de gobierno. Forma de Estado es la estructura del poder del cual el Estado es titular y a su distribución espacial, mientras que forma de gobierno es el ordenamiento político que se adopta, es decir, la manera en que se ejerce el poder y cómo son designados los gobernantes.